justamente es una coincidencia, porque en realidad no estaba previsto el estreno para el 8 de enero, pero bueno, se hace una función de preestreno aquí en Mar del Plata, que es el lugar donde sucedieron los hechos, y un poco un agradecimiento a toda la gente que colaboró con el film. La presentamos acá en Mar del Plata. ¿Cuánto tiempo te llevó a estudiar a Carlos Monzón? Bueno, yo fue todo muy rápido. Tuve un mes y medio antes de empezar a filmar, comencé a hacer gimnasio, un poco de box, y a leer todo lo que pude, todo el material que pude tener en mis manos en el poco tiempo que tenía para estudiar todo esto. Vi videos, vi entrevistas de él, vi las películas que hizo como actor y un libro sobre su vida. Y en base a todo esto, creé un personaje que tiene que ver con las características psicológicas que tenía Carlos Monzón. ¿Cuáles eran las características psicológicas de Monzón? Bueno, todo lo que tiene que ver con una niñez terrible como la que tuvo él, agresiva, si se quiere, por haber nacido ya en la pobreza, una infancia muy, muy dura, de violencia, la adolescencia también lo fue, después una juventud, bueno, de mucha gloria, fama, dinero, mujeres, lo mejor. Y después, bueno, la decadencia a partir de la trágica muerte de Alicia Muñiz, que de alguna manera también creo que es la suya. Después de haber hecho su vida, después de haber creado este personaje, que lo quise y lo quiero, lo comprendí totalmente, comprendí toda su historia, comprendí este final terrible que tuvo, y me hubiera encantado conocerlo, me hubiera gustado muchísimo. Y si lo tuviera enfrente, creo que le diría eso, que va toda mi comprensión para él. Creo que es una víctima de la sociedad. Nosotros creamos estos ídolos y también los bajamos. Les hacemos creer demasiadas cosas que no son. Y quizás los empujamos hacia estos finales, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo. Que es interesante, que está bien. No le diría jamás que es una obra maestra, porque no lo es, pero está muy bien la película. La película tiene ritmo, tiene buenos actores. Y después que la crítica y el público digan cómo es. Hay un Monzón, por la cara, creíble que es Monzón. Sí, yo lo digo siempre a los críticos y a los periodistas, amigos y demás, ¿no? Cuando uno lo ve a José Luis Alfonso, dice, este tipo haciendo de Monzón es un absurdo, pero lo ve maquillado, con el pelo, con las cicatrices, con el lunar de Monzón, y es Monzón. O sea, más allá del parecido físico, en la composición que él hizo es Monzón. No es Monzón porque se parezca físicamente solamente, que también lo consiguió con maquillaje. La columna vertebral de la película es el juicio y el incidente en el cual muere Alicia Muñiz. Es decir, que se van reflejando las imágenes a medida que transcurren los testimonios en el juicio. Exactamente. Es un poquito eso, con el agravante o agregado de algunas pequeñas escenas que constan en el expediente Monzón. O sea, consta que Monzón agredió una vez a un mozo en Santa Fe en 1969. Bueno, eso consta en la película. Y después contamos la muerte de Monzón en el principio de la película. ¿Se sigue rigurosamente el relato del juicio? Se sigue cinematográficamente, pero desde un punto de vista teórico, judicial, si se quiere, es bastante rigurosa la película. O sea, nosotros no tenemos testimonios que no sean los que se dijeron, no tenemos testigos inventados. Cuando el cartonero Báez habla, uno puede leer lo que dijo el cartonero Báez, y el 90% de lo que dijo está puesto ahí. Cuando la jueza Alicia Ramos Fondeville, que compone nuestra actriz Norma Leandro, habla, pregunta y repregunta, las preguntas y repreguntas son aquellas que le hizo Alicia Ramos de Fondeville a Monzón. O sea, en ese sentido hay una transcripción casi textual del juicio.